La técnica que yo más ejecuto obviamente es el dibujo y la pintura, y particularmente pintura al óleo. Quizá la única manera que lo podía entender es que a mí me gustaba dibujar, ¿no? Entonces al ver aquellos colores, aquellas cosas, pues siempre fue importante entender que había una relación ahí que me cautivaba, ¿no? Quizá como la mayoría en términos de decisión de carrera, me pasó justamente a partir de la ignorancia. Porque yo, en la prepa, ¿no? Concretamente cuando yo entro a la prepa, pues yo era como cualquier chamaco que va a la escuela porque así le dijeron que tenía que ser. Y empiezo a encontrar justamente amigos que gracias a la música nos empezamos a vincular, pero ellos ya tenían lecturas que yo en mi vida había leído. Encuentro la fascinación de la cultura y de las artes y de las expresiones como un medio espectacular para poder decir lo que quizá de otra manera no se podría dar, ¿no? Cuando yo empiezo a definir mi preferencia plástica sobre el geometrismo y sobre todas estas, estaba para mí, en términos de mi propia investigación pictórica, gente como Kandinsky, ¿no? Que además no solamente desarrolla una propuesta, y ahí entiendo el perfil del arte, lo que es técnicamente arte concreto, ¿no? Que es una tendencia que justamente inicia en los años 30 del siglo pasado y que a mí me dejó ver que había un mercado muy, muy cerrado de gente que aprecia este tipo de pintura o de expresión. En esa medida, pues bueno, empiezo también a desarrollar esta propuesta que hasta ahora manejo, que es el geometrismo. Obviamente tiene mucho de constructivismo, no todo mundo digiere tan fácilmente el arte abstracto, pero más cuando es geométrico, porque hay muy poca gente que se está dedicando al arte geométrico, al arte concreto, a estas... Que de hecho es la influencia de estas tendencias, ¿no? No puedo decir que soy... directamente arte concreto, porque tendría que haber vivido en esa época, pero sí tengo toda esa influencia, toda esa información, y ahora, pues bueno, soy parte de ese sector de expresión plástico mexicano, ¿no? No cabe duda que la biología, y más ahora con todo este asunto del ADN, y con que si vienen nuevas propuestas del conocimiento de cómo podemos mejorar físicamente, entonces cuando lo llevo a la óptica, encuentro que los ojos no ven. Cuando entiendo que los ojos no ven, así como los oídos no son los que escuchan y demás, empiezo a aterrizar mucho más mi entendimiento hacia lo más fundamental que tenemos, que es el cerebro. Al final eso somos nosotros, ¿no? Para alguien que está en la plástica era como un terreno de descubrimiento espectacular. Insisto, cuando yo digo, entonces, ¿cómo es que vemos? Empiezo a descubrir que entonces en mi pintura puedo llevarla a esa fascinación que me llevó el cine en la tercera dimensión. Cuando descubro que hay un material, hay una película que básicamente se utiliza para efectos de cine, que es muy cara, solicito a esta empresa que si me puede hacer los lentes. Y ahí empieza una fascinación que se vuelve más lúdica, que me permite hacer mi expresión plástica mucho más divertida para el espectador. Entonces, todas las exposiciones, principalmente después de un tiempo, le doy a los jóvenes y a niños estos lentes y se vuelve aquello algo muy simpático, porque además he descubierto que entonces la gente, en vez de que se pase a un lado prácticamente sin saludarse, se descubren y se encuentran con opiniones y entonces sí se me acercan a preguntarme, oye, entonces ¿por qué llegaste a este resultado? Eso me parece que es un valor que debe tener toda expresión artística.
Estado de Derecho y justamente a partir de la violencia tan brutal que atacó a esta ciudad, bueno, en concreto a este país, mi primera reacción es, bueno, ¿y qué estamos haciendo como comunidad? O sea, de veras, no emitimos una opinión, no emitimos un juicio. Y lo primero que organizo es una exposición que se llamó Mi Grito, que fue alzar la voz con dignidad a la violencia, no a la violencia. Bajo este contexto, empiezo yo a desarrollar esta propuesta, porque además para entonces todavía coordinaba una galería, la parte de la promotoría, ¿no? Una galería que se llamó Punto Rojo, y la respuesta fue espectacular, ¿no? Empiezo a encontrarme con informaciones de gente que yo conocía por una u otra razón, gente que ya no estaba entre nosotros, pero muchas de ellas vinculadas al crimen o la delincuencia organizada, ¿no? Veo que esa gente sufrió diferente, porque al final encontró la muerte de manera muy desagradable. Hago entonces una pausa con mi propuesta geométrica y al final la exposición guardaba el respeto por la pérdida de estas personas, algunos de ellos niños, para poder reflexionar sobre las realidades que nos están a todos abrumando. En esta particular serie empiezo a integrar todos mis diseños, mis bocetos, mis garabatos, mis apuntes y demás para llegar a este resultado. A lo mejor el cuadro finalmente hubiera sido algo más cercano a esto, quizá con otros elementos geométricos, pero resultó para mucha gente, amigos o particularmente atractivo, que agregara mis anotaciones, ¿no? ¿Cómo es que llego muchas veces a mis resultados plásticos? ¿Cómo es que parto de esto? Y más, me quedé con la cosa de Estado de Derecho en términos de defender y hacer ahora sí una especie de homenaje a esa gente que nos ha aportado cosas, ¿no? Ojalá quienes son responsables de la educación, de los valores que le dan sentido a nuestra sociedad, permitan a la comunidad artística estar más presente con la sociedad general, porque no cabe duda que tenemos en nuestra comunidad de creadores una serie de propuestas que beneficiarían no solamente a esta ciudad, a este estado, sino muy probablemente a este país. México tiene una riqueza espectacular de creadores en todas las áreas que sigo pensando está desaprovechada y que pues, ojalá eso cambie pronto, ¿no?